Vale, vale, qué tiempo os he tenido que dejar esperar porque aquí he tenido y sigo teniendo problemas técnicos porque me estáis oyendo solamente por un canal de la derecha o la izquierda. No sé, aquí algo no funciona muy bien en mi transmisión de sonido. A ver si me podéis dar una señal. Ah, puedes oírme. Ah, bueno, me escribe Marifé Berbudo que me encanta oírte, pero también me gustaría saber si me oís bien porque aquí hay problemas de transmisión en lo que es la cuestión de la transmisión en directo. Bueno, eh, bienvenidos todos y bienvenidas, naturalmente, las señoras, las damas primero, bienvenidas y bienvenidos todos. Aquí se ve y se escucha. Gracias Marilín, muchísimas gracias y gracias Idalia también, muchísimas gracias. Ya en el chat, Idalia ha escrito algo muy, muy importante, que se va a publicar un libro muy, muy sabio y muy intenso y muy... Eh, muy importante lo que es la cuestión de, de enseñanza a distanci... en estos tiempos de distanciamiento social. Y Dalia Cornelis Díaz, a la cual mucho, mucho, mucho agradezco que se ha aplicado tanto tiempo para escribir este libro. Yo también he colaborado solamente un poco porque he escrito pues, mis experiencias, mi biografía un poco y he aportado pues, lo que ha sido posible. Bueno, eh, ya os eh, enviaré a todos, si estáis en mi lista de correo electrónico, si no, os daos de alta en mi lista de correo electrónico en mi página web que después a lo largo de este vídeo os lo presentaré, te lo presentaré. Muy bien, bueno, vamos a seguir y aquí veis, ya eh, aquí abajo, aquí abajo veis que mmm, indican algunos nombres, Manuel Villar Agudo, Elisa María Comerlato, José Espinoza, bueno, lo podéis leer vosotros. Y estos son los que en los últimos dos meses, desde que empecé a ofreceros una plataforma en la cual me podéis aportar algo por mi labor que estoy dando para enseñaros inglés a través de las canciones, pues estas personas que aquí las nombro muy personalmente. Eduardo Díaz Álvarez Terea kunek. Eh, muchísimas gracias por vuestras invitaciones y he, he quedado pues muy 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 sorprendido porque eh, ahí en esa página de Buy me a coffee co invítame a un café, pues eh, está la opción de comprarme un café, dos cafés, tres y han habido algunos que me han invitado a diez cafés y especialmente las últimas, la última semana he tenido tres invitaciones de diez cafés cada uno. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto me ayuda, me motiva, me inspira a seguir con mi labor que parece que está pues eh, siendo recibida tan cariñosamente y tan interesadamente por vosotros y por vosotras. Otra vez, por vosotras y por vosotros. Muy bien. Bueno, aquí en el chat ya me estáis escribiendo mucho y he visto que os habéis estado comunicando. Y esto me encanta porque estamos formando una comunidad. Aunque no nos oímos, pero eso va a ser un siguiente paso que tengo ya previsto, el que una de estas próximas veces ya no sea solamente una lección en directo vía YouTube, sino sea una lección vía mmm, Zoom, que tendréis ocasión de levantar la mano y decir, bueno, yo quiero, tengo una duda, quiero... ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo, ¿Qué significa esto? ¿Cómo se, cómo se dice esto? Etcétera. Y aquí pues podremos hacer una clase, una clase, donde podéis participar individualmente. También será, al principio, gratis. Mientras lo pueda mantener a ese nivel gratis, pues lo, lo, lo seguiré haciendo así. Bueno, gracias. Eso sería estupendo, escribe marife Bermudo. Pues sí, lo haré porque estamos... Eh, Estamos pues en esto, ya últimamente he estado continuamente con lo que yo hago, también con Zoom, <laughs> he estado pues eh, recordando un montón de experiencia, y claro, os lo quiero ofrecer, te lo quiero ofrecer a ti personalmente. Bueno, una de las canciones más pedidas, que claro, eso lo podría decir cualquiera, pero una de las canciones más pedidas es esta, la que voy a empezar hoy, y digo voy a empezar porque esta la tendremos que dividir, es la canción de... Paul Simon y Art Garfunkel. Y ahora a ver, aquí tengo que dar yo a la tecla número 4. The sound of silence. Upsala, vale. Es que eso de girarme para ir allá, pues bueno. The sound of silence Paul Simon y Art Garfunkel. Más bien es Paul Simon el, 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 el que escribió la letra y la música. El sonido del silencio. Esta lección, esta canción, tiene 125 palabras diferentes. 125 palabras. Y algunas, claro, siempre se repiten porque están los artículos, están los algunos um, sustantivos, algunos verbos, algunos verbos auxiliares que siempre se utilizan. Y en esta, claro, porque solamente hay un estribillo que se repite. O mejor dicho, solamente está, pues esta, Sound of Silence. Esas tres palabras, esa secuencia de tres palabras, Sound of Silence, lo, lo, las que se repiten, pero son 36 frases diferentes. Y a veces algunas frases bastante complicadas. Bueno, ah, saludos desde Inglaterra. Lindsay Caldero. Say hello to England. It's not Great Britain, it, England is a part of Great Britain. Yes, okay, of course. I, I, I want to continue. Aquí I some numbers, 1963, 1963, 1964, 65, 66, 67, 68, 72, and 2012. Some numerous fechas anuales that have an importance that mark uh pues unos marcan unas, um, Um, unos pasos en el desarrollo de esta canción de Sound of Silence. Pero, si te interesa saberlo, pues quédate hasta el final, porque en el final te lo revelaré, si es que te gusta y te, place, te complace, pues te revelaré un poco más de la canción. Pero, sin mucho más, queremos seguir, porque ya te he dicho, esto de 1963 hasta 2012, estos años que, que figuran aquí, pues te lo explicaré, te lo contaré, porque es bastante interesante. Y eso es muy interesante en lo que está viendo la cuestión de, 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 de desanimarse en un tiempo inadecuado, porque puede ser que algo que no funcione bien al principio, a lo largo del tiempo haya sido un éxito tremendo. Y esto es lo que demuestra también esta canción en sí. Bueno, Hello Darkness, my old friend. Hello Darkness, my old friend. Hola, oscuridad. Mi vieja amiga. Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend. Hola, oscuridad. Mi vieja amiga. Esta canción está llena de metáforas y es súper genial. Encanta. Hello. Hola. Ya ves que las letras en blanco son las letras en inglés y las letras en amarillo en el fondo este de tela. Um, con el fondo de tela aquí, um, pues las en amarillo son las traducciones en castellano, en español. Hello, hola. Darkness, darkness, oscuridad. Darkness, my, me, my old, mi viejo, old, viejo. Y ya aquí lo he puesto ya un poco en miniatura eh, porque los eh, adjetivos no necesitan declinación de género y de cantidad. O sea, si es singular, si es plural, pues siempre es old. Old, old, old. Es, significa tanto viejo como vieja, como viejos, como viejas. Friend. En este caso, porque estamos en castellano, traduciéndola al castellano, pues es la oscuridad, que es un sustantivo femenino. Entonces aquí la traduci traducimos con amiga. Hello, darkness, my old friend. Si lees de arriba, ups, aquí. Si lees de arriba abajo, pues ves Hello Darkness, my old friend. Hello Darkness, my old friend. Hello darkness. hello darkness, hello darkness, hello darkness, dark, dark. ¿Qué es dark? Dark es un adjetivo y significa oscuro. Y aquí tenemos el sufijo ness. Los sufijos NES hacen del adjetivo un sustantivo, equivalente al castellano DAD. Por ejemplo, hablando de dark, que es oscuro en castellano, si le ponemos en inglés el sufijo NES, darkness, hacemos de este adjetivo un sustantivo, lo sustantivamos y se vuelve... Um, Oscuridad. Aquí veremos y nos encontraremos a lo largo del camino de aprender inglés con muchas palabras que son, al fin y al cabo, facilísimas, porque si ves el, 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 a, a algunas partes iniciales, o sea, sufijos, prefijos, lo que es el, 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 el tronco principal de una palabra, pues hay muchas cosas que podemos deducir, porque tenemos aquí... Tenemos aquí eh, pues, lo que se dice amigos, amigos lingüísticos. Pero hay que tener también cuidado porque hay amigos que no son amigos, sino son malos amigos, porque se parecen al castellano, pero no, 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 por ahí vamos equivocados. Pero de momento, dark, oscuro, darkness, oscuridad, y seguimos. Lo contrario de dark es bright, luminoso, brillante. Y ahora, ¿por qué lo he presentado ahora? Porque hay algunas palabras que no necesitan la dad al final. No, no necesitan ese sufijo "-dad", como luminosidad. Sino, por ejemplo, aquí, bright en inglés es luminoso, brillante. Brightness es la lu luminosidad. Pero si en castellano hablamos de algo que es brillante, pues ya al hablar algo que tiene la cualidad de, 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 de ser brillante, es adjetivo brillante, pues al, no, no tenemos, hay excepciones, claro, hay, hay algunas palabras que tienen su propio sustantivo y aquí, pues, claro, en luminoso, pues utilizamos luminosidad, pero en brillante utilizamos brillo y ya no sería brillantidad o algo así, que sería algo, un error que podría cometer un alemán que está aprendiendo español o un inglés. Bueno, seguimos, seguimos, my friend, mi amigo, mi amiga. Qué simple, qué sencillo. My friend, mi amigo, mi amiga. My old friend. Ya sabes que los eh, adjetivos en respecto al sustantivo del cual estamos hablando en el momento, pues se preponen al sustantivo en castellano, pues también lo podemos preponer. O sea, podemos decir mi viejo amigo o mi amigo viejo. Y aquí, pues, hablando así, pues, tiene otro, otro contexto, tiene otro significado, tiene otro valor emocional, porque eh, mi viejo amigo es el amigo de muchos años y mi amigo viejo es el amigo que tiene muchos años. My old friend, lo utilizamos en inglés, tanto para hablar de un amigo de muchos años o de un amigo que tiene muchos años. My old friend. Hello, darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. Lo canto. Hello, darkness, my old friend. ¿Quieres cantarlo conmigo? Vale. Hello, darkness, my old friend. Y otra vez. Hello, darkness, my old friend. Y bueno, lo importante es oírlo y más que oírlo es. Cantarlo, hablarlo, murmurarlo. De alguna forma que te pongas activa o activo. I've come to talk with you again. Otra vez. I've come to talk with you again. I've come to talk with you again. He venido a hablar contigo de nuevo. Again, de nuevo, otra vez, una vez más. I've come to talk with you again. Y ahora repite conmigo. I've come to talk with you again. Al ser posible, no leas ahora lo que te indica aquí. I've come to talk with you again. Y es más fácil si loyes lo la melodía. I've come to talk with you again. Otra vez. I've come to talk with you again. Y si no cantas, pues por lo menos háblalo. I've come to talk with you again. Como si fueran rap. I've come to talk with you again. El ritmo nos obliga a seguir. Cuando yo a veces, me, me, como ahora, por ejemplo, que, 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 que empiezo a tartamudear, tengo esa también esa calidad, esa cualidad eh, de eh, cuando quiero decir más de lo que soy capaz y cuando hay momentos en que yo que se siento un cierto ner, eh, nerviosismo, un cierto nerviosismo, pues me atasco y empiezo a tartamudear. Pero eso no pasa. Cuando cantas. I've come, I've come to talk with you again. ¿Ya te has dado cuenta que I've come está todo mudeado? Pero hablando y cantando, no. I've come to talk with you again. Claro, porque nos, nos emprendemos en ese ritmo, nos, en, nos, nos montamos sobre ese ritmo que, que, que es ininterrumpible. I've come to talk with you again. He venido a hablar contigo de nuevo. I've come. I have come, es la forma ap con apóstrofe, apóstrofo de I have come, I have come, la forma comprimida de I have come, I've come, he venido, to talk with you, to talk with you, a hablar contigo, to talk with you, a hablar contigo, es algo diferente de to talk to you, es a decirte algo, I want to talk to you, quiero decirte algo. I want to talk with you. Ya tiene otro significado cuando la preposición cambia. With or to? To talk with you, hablar contigo. Again, de nuevo. I've come to talk with you again. I've come to talk with you again. Otra vez conmigo, vale. I've come to talk with you again. He venido a hablar contigo de nuevo. Mmm, because a vision softly creeping. Mira, ora me he cambiato, me, me he cambiato también de tonalità, perché antes estaba por, por la menor. because um, a vision softly creeping. Ale, disculpa. Mmm, becoming again. Uh, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. left it seat while i was sleeping. Y esta esta parte aquí tiene algo muy, muy curioso, porque dice because a vision softly creeping because a vision softly creeping left it seat while i was sleeping. Aquí la melodía tiene un melisma. Si no sabes lo que es un melisma, pues es cuando hay una sílaba que utiliza dos o más notas. Por ejemplo, aquí, lo que dice Softly, because, because a vision softly, Lee, son dos notas que la utilizo para eh, hablar o cantar la sílaba Lee de Softly. Because a vision softly creeping... Y esto está en contra del ritmo natural de la palabra o de la frase, porque si la hablo, pues digo because a vision softly creeping, el acento estaría en cree. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, y aquí sleeping también. Pero uh, Paul Simon se le ocurrió escribir pues eh, esta eh, eh, una la melodía sobre esta letra un poco al contrario de la corriente en contra de la corriente. Because a vision softly creeping left its while I was sleeping. Vale, cántala conmigo. Because a vision softly creeping left its while I was sleeping. Porque una visión arrastrándose suavemente dejó sus semillas mientras dormía, mientras yo dormía. No, mientras ella dormía, sino mientras yo dormía. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. Aquí le he utilizado ya las eh, dos frases eh, de la canción. Bueno, seguimos. Because a vision, porque una visión. Because, porque a vision, a vision. Se escribe igual que en castellano, sin acento, naturalmente, pero se pronuncia de una forma diferente. En castellano decimos visión, s -s -s -s, visión. En inglés es Vision, vision. Ahora te invito a que eh, hables lentamente vi y dejes sonar esa vi, y mientras mantienes el tono de vi pues vas cerrando los dientes para ponerle sobre la i ese sonido pero sigues con la z, Vis, ah, vis, vas a decir sh, la S, pero en la S tienes esa vocal sonora i. Vis, vis, vision. Y después dices vision. No dices vision, sino vision. Es como una pelota que cae y, y rebota, pero el rebote ya es más suave. Vision, vision. Vision. Because of vision, softly creeping. Because of vision. Because of vision. Bueno, soft. Soft, el adjetivo, es suave. Softly es el adverbio y significa suavemente. To creep. Arrastrarse, arrastrándose. Yo hubiera dicho, pues, es como, como ir a gatas, o sea arrastrándose sobre el suelo, o sea, la visión se ha acercado de forma así clandestina, sin que, se, sin, sin que yo me, me debiera dar cuenta, pero sí, me he dado cuenta porque ha sido una visión que ha venido arrastrándose, pero ahí está. To creep, creeping, arrastrarse. A vision softly creeping. A vision softly creeping. Because a vision softly creeping, because a vision softly creeping, una visión arrastrándose, a vision softly creeping, a vision, a vision softly creeping, una visión arrastrándose, because, la, la otra vez. because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping. Y seguimos, porque una vez enorastándose suavemente dejó sus semillas mientras dormía. Left its it seeds while I was sleeping. Así no lo diría, no hablaría, así como la forma de eh, encontrar Nemo que está a la ballena, Habla así, pero no. Left its seat while I was sleeping es la canción, la melodía. Left its seat while I was sleeping. Ahí está el melisma en la was, pero hablando es diferente. Es left its seat while I was sleeping, while I was sleeping, while I, ahí hay dos diptongos, while I, while I. While I left its seed while I was sleeping. Y es un poco más despacio porque hay cosas que para mí son muy evidentes, pero tómate el tiempo para, para practicarlo. Left its seeds, left its seeds, left its seeds while I was sleeping, while I was sleeping. Dejó sus semillas mientras dormía. Dejó sus semillas mientras dormía. Dejó sus semillas mientras... Bueno, no hace falta que lo repita en español, si lo sabes. Left its seed while I was sleeping. <laughs> left its seed while I was sleeping. A vision left its it seeds while I was sleeping. Una visión dejó sus semillas mientras yo dormía. A mí me gusta jugar un poco en las palabras, porque eso es, al fin y al cabo, de lo, de lo que consiste en nuestra conversación, al fin y al cabo, que es utilizar pues esas palabras, esos rompecabezas, esas piezas de puzzle que después pues tenemos un montón, pero es nuestro arte comunicativo de sacar una palabrita de aquí, combinarla con la otra de una forma que le demos un sentido, un significado correcto. Pero eso lo aprendemos paso a paso y lo que ayuda un montón, pues, es esto. Lo que hago, pues, el aprender inglés con canciones. A vision left its seat while I was sleeping. Una visión dejó sus semillas mientras yo dormía. To leave, to leave es el verbo dejar o abandonar o dejar de. He, she, it, la tercera persona singular, left. Aunque en el pasado, pues, I left, you left, we left, you left, they left. O sea la conjugación en inglés es pues facilísima a ver qué dice aquí wonderful aura buenos días josé buenos días para todos josé gracias espero hayas resuelto lo del horno sí claro eso fue solamente una, un, inter, un, un, un interfaz pues muy muy corto pero es que tuvimos aquí dos días pues que lo olía la cocina el, todo, todo en esta vivienda pues volía un poco a humo porque queríamos calentar pues un, un, un cojín de, de, de de huesos de cereza para calentar porque teníamos problemas con el estómago y cuando se pone pues eso sobre el estómago que está caliente, pero se nos olvidó y pues ahí empezó todo a oler. Pero no pasa nada. Gracias, gracias. Ahí ahora Edelmira Clark, que también has. Ya. Yeah. Edelmira, eres muy generosa. Muchísimas, muchísimas gracias, porque ya te dado doy las gracias, porque ya has contribuido. En buy me a coffee y muchísimas gracias, eh, Edelmira Crane Clark. Uh, thank you very much, thank you very much for your support. Bueno, seguimos. To leave. Um, ¿Por qué lo he puesto aquí? Aunque acabo de decir que la conjugación pues, es facilísimo en inglés. Lo, lo he puesto aquí porque es importante para derivar ahora lo que voy a explicar. Um, to leave, dejar. He, she, it, left, dejó. Left, que es. Um, el past participle es el participio del pasado cuando I have left, we have left, we had left y etc. I left my seeds. Supongamos que es posible decir que yo hubiera dejado mis semillas. Yo dejé mis semillas. I left my seeds. Primera persona singular. I left my seeds. I left my seeds. Que hay una canción. Uh, I left my seeds. I left my heart in San Francisco. También hacer? bueno <laughs> otro, otro, otro. I left my seeds. Yo dejé mis semillas. You left your seeds. You left your seeds. Tú dejaste tus semillas. It, a vision, left its seeds. Its seeds. Una visión dejó sus semillas. Y aquí seguimos. Left its seed while I was sleeping. Left it seat while I was sleeping. I was sleeping. Yo estaba durmiendo. Yo dormía. I was sleeping. While I was sleeping. Mientras. While I was sleeping. Mientras dormía. Left it seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence Preciosa esta canción And the vision that was planted in my brain and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Aquí a veces canto sound y a veces canto sounds, eh, pero si te quedas hasta el final sabrás el porqué, porque esto tiene su historia. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Y la visión que se plantó o que fue plantada Acción, acción pasiva, en mi cerebro todavía está dentro del sonido del silencio. Pero ahora seguimos a, um, a analizar estas, estas palabras. And the vision that was planted in my brain. And the vision that was planted in my brain. Y la visión que se plantó o que fue plantada en mi cerebro. The vision was planted in my brain. The vision was planted in my brain. The vision was planted in my brain. La visión se plantó o fue plantada en mi cerebro. Si he dicho antes planteada, por favor, corregidme. Es plantada, no planteada, plantada. The vision that was planted in my brain. La visión que se plantó o fue plantada en mi cerebro. In my brain. In my brain. In my brain. En mi cerebro. And the vision that was planted in my brain, y la vision that was plantada in my cerebro still remains within still remains. Still remains. Still remains. Now, esto puede ser ambiguous. This puede be ambiguous and now verás el see Still es, cuando es adverbio, significa todavía. Still, cuando es un adjetivo, es quieto, tranquilo, silencioso. Still remains puede significar, al fijarnos ahora en el verbo to remain, significa permanecer, quedar, quedarse, estar, continuar, seguir, seguir a sobrar. In the vision. That was planted in my brain. Y la visión que fue plantada en mi cerebro, still remains. Si le permitimos un poco de ambigüedad, pues puede significar tanto como todavía está aquí, todavía permanece, o también still remains, que permanece, que está silenciosa. Porque ya hemos oído antes que la visión ha venido. Arrastrándose así en muy clandestina en secreto. Still remains. To remain. Todavía está. Within the, Within the sound of silence. Within the sound of silence. Within the sound of silence. Dentro del sonido del silencio. With, con, in, en. Preposiciones. With una preposición con in, en. Y ahora la combinación de ambas palabras, with, in, within, dentro, dentro de. Sound, sound. La S al principio es insonora. No es, no es sound, sino es sound. Sound, sonido. Silence, 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 silencio. Within the sound of silence. Within the sound of silence. Vamos a seguir. Muy bien, pero antes de que sigamos, permitidme otra vez que tome un traguito de mi té favorito, porque me estoy quedando con la garganta seca. Pero muy bien, a ver, a Gladys Echagüe, profesor, yo no tengo tarjeta y quiero colaborar. ¿Cómo puedo hacer? Soy de Argentina, monedas pesos. Uh, uy, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Uy, uy, uy. Pues Gladys, te agradezco mucho tu intención, pero no te puedo decir ahora cómo se puede hacer sin tarjeta. Um, pero sabes que, como te veo muy frecuentemente en mi página eh, y mi cuenta de Instagram, pues eh, lo tendré en cuenta y te enviaré un mensaje cuando averigüe alguna forma de que me puedas ayudar. Pero de todas formas, muchísimas, muchísimas gracias. Me pone muy contento eso de que quieres ayudarme y quieres contribuir. Con lo que estoy aquí haciendo, la labor de aprender inglés con canciones. Vamos a seguir. Ah, gracias también. Eliges canciones preciosas. Oye, pero me lo hacéis muy fácil porque me, me estáis escribiendo vuestros deseos y, 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 y si tuviera que cantar todos todos vuestros deseos, pues serían increíbles. Por ejemplo, ahora aquí una que quiero hacer es. Uh, when I am down and all my heart is so weary. When troubles come, you raise me up. También la quiero cantar y, y hay muchísimas. O sea, aquí podría estar yo noche y día cantando y, y, y explicándolas, pero también tengo otras labores que seguir y por eso vamos pasito a pasito. Vale, seguimos, seguimos con eh, la segunda estrofa. In restless dreams I alone. Permitidme que la repita. In Restless dreams I walked alone. La voy a repetir otra vez. Pero esta vez ahora hablando. In Restless Dreams I Walked Alone. Ya lo acabo de decir antes que eh, por Bizom me, me pregunta, encarna. Eh, pues no lo sé, como no vivo en España. Bizum creo que es una forma de pago de, de España, pero lo averiguaré. Encarna Rodríguez Caballero, muchísimas gracias. Pero seguimos ahora con la lección. Um, in restless dreams I walk alone. Y ahora iba a repetirlo. Claro, con la canción es lo que nos obliga el ritmo a seguir. In restless dreams I walk alone. Y no importa que te equivoques, no importa que te salga mal. La, el, el que te salga mal solamente significa de que no te sale tal como tienes la idea de que te pudiera salir mejor. Pero por favor, no existen errores, solamente existen feedback de que la cosa no ha funcionado tal como lo intencionabas. Y ahí estamos. Cuando tengamos algún problema, siempre averiguamos qué hacer para averiguar ese problema que un problema pues ya yeah, no es problema si lo pones de cabeza pues ya tienes la solución ¿eh? si le das la vuelta al problema pues ya tienes la solución tan fáciles in restless dreams I walked alone una de las razones es de que se hace demasiado rápido al principio in restless dreams I walked alone otra vez in restless dreams I walked alone y ahora otra vez por favor de vez en cuando no mires la letra porque eh, me pasa a mí cuando leo algunas eh, algunas eh, al, algunas letras rusas por ejemplo que ahí pues está la R al revés y claro lo ves al revés y de todas formas piensas que es una R o otras letras que eh, otras letras que, que, eh, que tiene algún parecido en nuestra, nuestra gama fonética y queremos aproximarnos, por favor, no, porque tenemos que aprender que eh, la, las, la, lo escrito, eh, el abecedario eh, que se utiliza en un lenguaje, tiene otra fonética, tiene otra forma de sonar. Entonces, ya desde el principio nos alejamos de nuestra postura, nuestra posición española o castellana, y decimos, lo que vemos ahí, eso es inglés, restless, restless. Nos vamos acostumbrando de que esa... Esa letra donde dice restless no es r sino es r, r, r. restless restless in restless dreams ya tenemos dos, dos que se parecen a esa r estamos hablando de la r but we are talking about the r in english it's r r it's not r <laughs> no it's r in restless dreams i walked alone and sung. in restless dreams i walked alone I walked alone. I walked alone. En sueños inquietos o sin reposos caminaba solo. Rest. Rest um, no es resto en este caso, no es lo que decía yo antes, no es el amigo, uh, sino es el amigo que nos va a guiar pues, a la perdición porque vamos por mal por camino. Rest no es resto, sino es descanso. Um, descanso descanso en este caso rest y aquí tenemos otra vez eh, esta palabra al final eh, lo que antes hemos visto del sufijo que hace de un adjetivo un sustantivo y el sustantivo pues se forma por el sufijo ness n e s s y ahora tenemos otro sufijo que es less less en sí Significa menos. Menos. O sea, quitándole, quitándole algo a algo. Rest es el descanso. Y al descanso le quitamos algo. O le quitamos el descanso a algo. Restless. Sin descanso. Less como sufijo es como si dijera sin. Restless. Y ahora os he traído un par de ejemplos. Por ejemplo, endless. End, end End es final. Endless. Useless. Es inútil. O sea, no tiene utilidad, no tiene uso. Useless. Jobless. Sin trabajo. Joyless. Sin alegría, sin gozo. Sunless. We had a sunless day yesterday. Ayer tuvimos un día sin sol. Sin sol. Sunless. Lipless. Sin, sin labios. Careless sin atención. Ahí está esta canción de Wham! Careless Whisper. También la podríamos hacer. Sí, la haremos. la vemos. Careless Whisper. O sea, un, un susurro sin, sin atención, sin um, careless, sin, sin preocupación, o sea, sin, sin haber tenido cuidados. O sea, ha sido pues um, a lo bestia, a lo, a lo brutal. ¿no? Careless, o sea, sin atención, sin, sin cuidado, sin ternura. Earless, sin oído. Keyless, sin llave. Key, llave. Toy, juguete, less. Walless, sin, sin guerra. Windless. Y aquí podríamos decir coronales, o sea, sin corona. <laughs> sin el virus, corona. Taxless, taxless, sin impuesto. Fatless, sin grasa. Bedless, Hoy, oh, perdón. Eh, sin cama, iceless, sin hielo, eyeless, sin ojo, tan fácil, sin ojo, sin niebla, fogless, inkless, sin tinta, wayless, sin camino, keyless, etcétera, 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 restless dreams, sueños sin reposo, o sea, sueños inquietos. I walked alone, I walked alone. Yo caminaba solo. In restless dreams I walked alone. Mm. In restless dreams I walked alone. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Narrow streets of cobblestone. Wow. Narrow, narrow streets of cobblestone. Narrow streets of cobblestone. Narrow streets of cobblestone. Calles estrechas de adoquines. Narrow. Estrecho. Y ya sabéis, pues el adjetivo no necesita declinación ni de género ni de cantidad. Plural, singular, masculino, femenino, neutro es lo mismo. Narrow. Narrow streets. Calles estrechas. Y ya, aquí en castellano utilizamos el plural en tanto en el adjetivo como en el sustantivo. Calles estrechas. Aquí no decimos narrow streets, no, por favor, no, sino narrow streets. Narrow permanece en singular y aquí no hay, no hay plural que valga nada. Narrow streets, calles estrechas. Cobblestone. Cobblestone, ¿qué es? Cobblestone, pues es adoquín, pues son esas calles antiguas que se hacían pues de adoquines, de piedras, que poniendo piedras una al lado de la otra y aquí pues una carretera o una calle interminable de montón de piedras que a mí me encantaba de joven, de joven cuando iba por una calle de, 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 de adoquines, pues me encantaba ir con el coche porque hacía ese ruido como como si tuviera una moto yo super Harley Davidson. Bueno, cobblestone Adokin. narrow streets of cobblestone, narrow streets of cobblestone, narrow streets of cobblestone, calles estrechas de adoquín, ni the halo of a street lamp, otra vez. Y aquí tenemos lo mismo otra vez con el um, artículo a, en artículo indefinido a un, ni the halo of a street lamp. Otra vez tenemos aquí un melisma en esa eh, letra e ni the halo of a street lamp ni the halo of a street lamp pero claro hablando diría ni the halo of a street lamp el acento el tiempo más pesado sería street lamp ni the halo of a street lamp hablando decimos ...need a halo of a street lamp pero cantándolo es Need a halo of a street lamp. Yeah? Need a halo of a street lamp. Need a halo of a street lamp. Bajo el halo de una farola. Need, preposición. Underneath puede ser tanto preposición como adverbio. Beneath puede ser tanto preposición como adverbio. ¿Por qué? Porque son casi lo mismo. Need es bajo, debajo o también indigno de. Cuando se habla de una persona, this person is beneath my values. Very distinguished y muy arrogante, muy eh, creído. Esta persona es muy, está por, por muy debajo de mis valores eh, morales. Eh, bueno, no, así no. <laughs> Neath, bajo, debajo, indigno de. Halo, halo, aura, aureola, nimbo. Es lo que se ve así en la penumbra. Bueno, lamp, lámpara. Lamp es lámpara. Street lamp es lámpara de calle, o sea, la farola. Ni the halo of a street lamp, ni the halo of a street lamp, ni the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. I turned my collar to the cold and damp. Lo repito porque esto aparece ahora por primera vez. I turned my collar to the cold and damp. I turned my collar to the cold and damp. I turned my collar to the cold and damp. G giré mi cuello, por favor que no se refiera a este cuello, sino al cuello de la chaqueta o del abrigo. Lo giré porque hacía tanto frío que lo giré hacia el frío y la humedad, porque hacía un tiempo terrible. En esa sensación de que yo escribí o estuve inspirado de escribir esta canción. I turned my collar to the cold and damp. I turned my collar to the cold and damp. Giré mi cuello hacia el frío y la humedad. A ver, que el micrófono lo estoy lanzando por aquí. No que me, ya no me oigáis. Bueno, I turned my collar to the cold and damp. Giré mi cuello hacia el frío y la humedad. I turned, yo giré. My color, mi cuello, o sea, el del abrigo, de la camisa. To the cold and damp, hacia el frío, cold, frío. And the damp, la humedad. The cold, el frío. The damp, la humedad. To the cold and damp, hacia el frío y la humedad. I turn my collar to the cold and damp. Giré mi cuello hacia el frío y la humedad. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. When my eyes were stabbed by the flash of, the, of a neon light. Una, una expresión, un, un, una metáfora bastante fuerte. ¿eh? Por favor, si tenéis niños por ahí, pues no, porque esto puede causar un poco de fantasía un poco brusca. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. ¿Se habéis dado cuenta? Ha habido una tecla que aquí ha sonado doble. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Una metáfora que ahora la vamos a vamos a aproximarnos paso a paso. Cuando mis ojos fueron apuñalados por el destello de una luz de neón. Vaya. When When, cuando. <coughs> my eyes, mis ojos. My eye, mi ojo. My eyes, mis ojos. El pronombre posesivo my tampoco se declina según la cantidad. Singular, plural, es lo mismo. My eyes. En español, mi ojo, mis ojos. My eye, my eyes. My eyes were stepped. Mis ojos fueron apuñalados. Pero, por favor, esto es metafórica. O sea, es un, 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 no es literal, sino es una metáfora. Y significa que eso, claro, la luz tan oh, fuerte, pues, fuera, eh, eh, fue como, como si hubiera sido un, un destello de, de, de wow, tantas luces de neón. Increíble. By the flash. Por el destello. By the flash. By the flash. <coughs> perdon, by the flash of the of a neon, <coughs> perdon, perdon, <coughs> a neon light, a neon light, una luz de neon, a neon light, una luz de neon, the flash of a neon light, el destello de una luz de león, eh, de león, <laughs> neon. When my eyes were stepped by the flash of a neon light. That split the night, that split the night, that split the night. Aquí esta frase corta, pues se refiere um, a the flash of a neon light that split the night. El destello de una luz de neón que partió la noche o que dividió la noche. Pero ahora seguimos. To split significa tanto partir como dividir. To split the night, dividir la noche, partir la noche. That split the night, que partió o que dividió la noche. And touch the sound of silence. And touch the sound of silence. Y tocó el sonido del silencio. To touch. To touch, tocar. Touched, tocó. The sound of silence, el sonido del silencio. Bueno, and touch the sound of silence. To be continued, y continuará. ¿Y ahora por qué? Porque ya estamos casi tres cuartos de hora solamente con las primeras dos estrofas. Como ya anuncié al principio, esta canción tiene uf, muchísimas palabras, 36 frases y creo que más de 120 palabras, 126. Bueno, y seguirá. Pero he estado pensando de que el domingo siguiente es el día de San Valentín. Entonces, ¿qué tal os parece quizás me dais un feedback si queréis que tratemos esta canción el domingo que viene o que tratemos una canción romántica de amor en inglés el domingo siguiente y hagamos pues, la segunda parte de esta canción de Sound of Silence dos semanas más tarde. Aquí está José Carlos Mora Díaz, muchísimas gracias, saludos desde Valencia, España, ahí nací yo hace un par de años. Muchos recuerdos, ascolta, muchos recuerdos a Valencia, José Carlos Mora Díaz, muchísimas gracias. Y a todos vosotros que me estáis comentando aquí mucho en el chat, muchísimas, muchísimas gracias. No lo puedo responder porque estoy ocupado con la edición. Y ahora, y ahora pues eh, solamente me queda que daros las gracias. Por haber participado hoy, otra vez más, en este tema mío, que es una canción ¿eso es la lección. ¿Por qué? Porque una canción eh, nos, puede, nos puede tocar emocionalmente y es ahí donde aprendemos más fácilmente cuando estamos emocionalmente involucrados y cuando algo nos toca la emoción el corazón entonces ahí es cuando memorizamos mucho mejor no hace falta que estemos repitiendo 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 sino cuando es algo que despierta nuestro sentido emocional bueno y aquí um, ya ahora sigo con algo muy importante si te ha gustado y si te gusta lo que estoy haciendo, por, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y haz clic en la campanita porque en la campanita recibirás noticia de cuando esté en línea directo y cuando vaya a subir oh, una, un nuevo video. Otra cosa también. En Instagram... Tengo una serie, entre otras cosas, claro, publico, pues el otro día pues, vi mi perrita vida que tiene, tenía una mirada tan tierna que dijo, pues lo tengo que fotografiar. ¿Y qué pasó? Pues pensé que vosotros estaréis pensando, este no tiene más tiempo que solamente pasearse con su perrita, pues ¿cuándo viene la siguiente lección? Y lo habéis comentado y lo habéis gustado un montón de veces y me encanta. Bueno, aquí en mi cuenta de Instagram que es josé.rodríguez.music, ahí pues también tenéis una serie de mini ejercicios que son fragmentos de canciones, una o dos frases que están repetidas, pues en la especie de eh, los reels, el nuevo formato de Instagram, pero también en mi muro que también podéis eh, repasarlo del principio hasta el final y veis muchísimos muchísimos vídeos cortos para aprender con esos mini ejercicios inglés con canciones. Bueno, y claro, ya si me queréis contribuir a algo con lo que estoy haciendo pues tengo aquí pues un, un enlace bitly eh, ray, rayon café eh, lina aicc aicc es a, para aprender inglés con canciones pero en mi descripción pues también veis el enlace o los enlaces a instagram y a todos los sitios bueno qué más quiere decir también tengo mi página web que la he rediseñado y voy a subir más contenido poco a poco también glosarios también diccionarios pero eso lo estamos ahora pues preparándolo paso a paso y qué más gracias por haber estado y ah, bueno um, os interesa saber la cuestión de 1963 65 66 67 68 hasta 2012 Um, sería un ejercicio bastante interesante si te quedas porque um, aquí he pensado hoy una cosa, un formato nuevo es um, de leer con vosotros un texto que lo he sacado de Wikipedia y sin tenerlo en castellano leerlo con vosotros y de vez en cuando pues traducir o intercalar algo que a lo mejor es Estar en conversación, lo mejor del todo es estar en conversación, en comunicación, con, en un contexto inglés. Yo muchas veces veo las películas, las veo en inglés. Por ejemplo, últimamente he visto una película en Disney Plus, que se llama la película del 2020, que no salió a los cines porque, por claro, por lo, los motivos ya conocidos, ¿no? no hay cines que estén abiertos. La película se llama Soul, S-O-U-L, y trata de un eh, maestro de piano que todavía no ha realizado sus sueños de, de ser un artista famoso y conocido. Es, una, es, es un, 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 una película genial y yo pues ya lo he visto, lo he visto en inglés y en inglés es que si, 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 te, si te atreves a intentar a seguir. O sea, no, por favor, no, no una película de dos horas y seguidas, sino intenta, pues, por lo menos, ver una película en inglés, y si tienes los subtítulos en castellano, pues te vas aproximando poco a poco, poco a poco, poco a poco, a familiarizarte, a oír lo que están hablando en un diálogo en una película, y leyendo, pues. Eh, lo que están hablando en la película. Bueno, seguimos ahora, pues, con una cosa que no os la voy a ocultar sino esto es lo que he leído sobre la historia de uh, The Sound of Silence en Wikipedia y ahora por favor tened paciencia porque a partir de ahora voy a leerlo solamente en inglés The Sound of Silence, originally The Sounds of Silence, is a song by the American music duo Simon and Garfunkel. Let's repeat it again. The Sound of Silence, originally The Sounds of Silence, is a song by the American music duo Simon and Garfunkel. ¿Has captado algo? Lo traduzco. El sonido del silencio. Originalmente Los sonidos del silencio es una canción por el dúo americano Simon y Garfunkel. See in the song was written by Paul Simon over several months in 1963 and 1964. I repeat it. The song was written by Paul Simon over several months in 1963 and 1964. The song, la cancion, was written, la cancion fue escrita, the song was written by Paul Simon por Paul Simon, over several months, sobre varios meses, en 1963 y 1964. Ahí ya tenemos dos números de los años 63 y 64 desvelados. A studio audition led to the duo signing a record deal with Columbia Records, And the original acoustic version of the song was recorded in March 1964 at Columbia Studios in New York City and included on their debut album Wednesday morning 3 a.m., released on October 19, 1964. Vaya longitud de frases que se gastan los ingleses o los americanos o los que hablan se comunican en idioma, en idioma inglés. A studio audition. A studio audition led to the duo signing a record deal with Columbia Records. Ahí hacemos un descanso. A studio audition led to. A studio audition led to the duo signing a record deal with Columbia Records. Aquí a veces. Eh, haciéndole un descanso en, en las posiciones correctas, pues ya le da un poco más de sentido. Pero repito: A studio audition led to the duo signing a record deal with Columbia Records. Una audición en un estudio de grabación o en un estudio de producción musical llevó a que el dúo firmara. un contrato discográfico con Columbia Records. A ver si ahora captas lo que he leído y ahora sígueme conmigo otra vez. A studio audition led to the duo signing a record deal with Columbia Records. And the original acoustic version of the song and the original acoustic version of the song was recorded in March 1964 at Columbia Studios in New York City. And the original acoustic version, y la versión original acústica que fue grabada en uh, fue grabada en marzo del 1964 en los estudios Columbia de Nueva York, la ciudad de Nueva York, and included on their debut album, Wednesday Morning 3 a.m. Y fue incluida en su Eh, álbum de debut inicial donde iniciaron su carrera como dúo musical que el, ese álbum se llamaba Wednesday Morning 3 AM Wednesday Morning es miércoles por la mañana a las 3 de la mañana AM antes del mediodía um, released on october 19, 1964 y aquí es el formato de cómo se eh, dice, en, en español decimos, fue, eh, fue lanzado al mercado en el 19 de octubre de 1964. Pero en inglés decimos, released on October, mes, número del día, 19 y el año, 1964. Y seguimos el segundo, a ver, un pequeño traguito. Y aquí he leído... Y lo que me ha causado también el motivo de compartirlo con vosotros. Eh, y compartirlo con vosotros porque aquí eh, hubo un intento de sacar algo y no tuvo ese éxito ese éxito que se hubieran deseado. Y aquí voy a explicarlo. The album was a commercial failure and led to the duo disbanding. The album was a commercial failure. And led to the duo disbanding. El álbum fue un, un, un fallo comercial, o sea, no tuvo éxito. And led to y llevó a the duo disbanding. El dúo se separó. Disbanding, band es un grupo, pero también significa banda, o sea, significa un, un lazo, un lazo. Band es, es un lazo cuando están dos enlazados. Disbanding es cuando se desenlazarse, o sea, eh, ir diferentes caminos. Simon returned to England. Simon returned to England. Simon volvió a Inglaterra, and Art Garfunkel to his studies at Columbia University. Y Art Garfunkel volvió a sus estudios en la Universidad de Columbia. Seguimos. Ya casi llegamos al fin. In 1965, the song began to attract airplay at radio stations in Boston, Massachusetts, and throughout Florida. Let me repeat it please. In 1965, the song began to attract airplay at radio stations in Boston, Massachusetts, and throughout Florida. In 1965, the eh, canción empezó a atraer. Eh, Por, eh, por radio en las estaciones de radio de Boston, Massachusetts y Florida y por toda Florida throughout Florida, que significa por toda Florida The Growing Airplay lets Tom Wilson, the song's producer to remix the track overdubbing electric instruments and drums aquí ha habido una separación electric, se si escribe junto The Growing Airplay lets Tom Wilson, the song's producer to remix the track overdubbing electric instruments and drums ya sabéis que la canción originalmente fue eh, grabada acústicamente, o sea, solamente la guitarra acústica de Paul Simon y cantando los dos a dos voces. Um, the Growing Airplay, o sea, cuanto más se iban retransmitiendo la canción The Sounds of Silence, eh, iba, iba creciendo esto eh, en número, pues entonces el productor de la canción, Tom Wilson, se de, eh, decidió hacerle una remezcla de la canción a la cual le añadió con grabación sobre ya, la grabación que ya tenía, pues instrumentos eléctricos y batería. This remixed version was released as a single in September 1965. Esta versión remezclada fue, eh, fue lanzada al mercado como una single, como una eh, sencilla, o sea, como una un, única, en septiembre de 1965. Simon and Garfunkel were not informed of the song's remix until after its release. Simon and Garfunkel were not informed of the song's remix until after its release. Simon and Garfunkel no fueron informados de la remezcla de la cancion hasta después de su lanzamiento. The song hit number one on the Billboard Hot 100 for the week ending January 1, 1900. January first, excuse me, January first, 1966, leading the duo to reunite and hastily record the second album, which Columbia titled "Sounds of Silence" in an attempt to capitalize on the song's success. Wow, qué frases más largas! Pero paso a paso. The song hit number one on the Billboard Hot 100 for the week ending January first, 1966. Eh, la canción que estaba eh, en, en la posición número uno de, eh, de las 100 principales The Billboard que es eh, el, 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 el órgano oficial de, de, los, eh, de los éxitos de, eh, de música eh, de, de los Estados Unidos de Billboard Hot 100 o sea el, los 100 mejores el, 100 mejores canciones o más vendidas canciones, de la, de la semana que te terminaba en enero, el primero de enero de 1976 eh, hizo que los dos se volvieran a reunir o sea, Simon and Garfunkel y hastily, o sea, así <laughs> con mucha prisa eh, grabaran su segundo álbum de música cual, el cual Columbia eh, le dio el título de Sounds of Silence ahí ya en plural Sounds of Silence en un intento de capitalizar, o sea, poner algo encima de el éxito de esa canción. The remixed single version of the song was included on this follow-up album. Eh, la versión remezclada de esta, eh, de, 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 la, la versión remezclada de esta versión de esa canción de Sounds of Silent Sound of Silent, fue incluida en el segundo álbum, follow-up album. Follow-up follow es siguiente, follow-up. The next album, the follow-up, is the album that follows the first one, or the one that follows the previous one. It was featured in the 1967 film The Graduate, and was included on the film's soundtrack album. That um, esa, song, esa The Sound of Silence, was included in a film called The Graduates*. Por favor, I don't know cómo it's called in castellano. in 1967. And was included on the film soundtrack album. It también fue incluida en álbum de las canciones o la música of esa um, de esa película. Y bueno, it was additionally released on the Mrs. Robinson EP in 1968, along with three other songs from the film, Mrs. Robinson, "April Come She Will," and Scarborough Fair Canticle. Adicionalmente, fue también lanzada al mercado eh, junto con Eh, la producción de Mrs. Robinson en 1968, junto con tres canciones más, Mrs. Robinson, and here's to you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, oh, 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 y sigue así. Um, ah, bueno, aquí me escribe Wonderful Aura, José, ¿tienes PayPal? Sí, tengo PayPal, sí, y es mi correo electrónico de mi página jr.jose. José Guión Rodríguez, a ver, ahora, ahora aquí os pongo mi correo electrónico y aquí este es mi PayPal account. Y muchísimas gracias porque ya he visto que dos o tres me han preguntado. Esta es mi cuenta de PayPal, jr. José Rodríguez.de, porque de es Alemania donde vivo y ahora aquí voy a ver aquí. Eh, bueno, voy a seguir. Veo que todavía siguen muchos que están conectados y gracias por vuestra atención y vuestro interés. Bueno, sigo otra vez esta diapositiva. It was additionally, it was additionally released on the Mrs. Robinson EP in 1968, along with three other songs from the film Mrs. Robinson, April comes she will, and Scarborough Fair Canticle. Y ya lo traducido. The song was a top 10 hit in multiple countries worldwide. Among them Australia, Austria, West Germany, Japan and the Netherlands. Esta canción llegó a alcanzar los top 10 eh, de países múltiples, entre ellos por todo el mundo, entre ellos Australia, Austria, eh, Alemania... Alemania del oeste, no del este, del oeste, porque entonces Alemania todavía estaba separada por el muro. Japan, Japón, and the Netherlands, Holanda, o sea, los Países Bajos. Generally considered a folk. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quiero, quiero, quiero comunicar tanto, pero esto ha sido hoy una lección bastante intensa. Ah, gracias, Gilda. La canción es El Graduado, The Graduates. El Graduado es la película, y espero que sea así. Gracias, Gilda. Bueno, sigo leyendo este, esta, esta diapositiva. Generally considered a classic folk rock song, the song was added to the National Recording Registry in the Library of Congress for being culturally, historically, or aesthetically important in 2012, along with the rest. of the sounds of silence album. Wow. Gracias, Italia, Muchísimos espectadores. Gracias a todos vosotros que estáis conectados conmigo, me demostráis así el cariño y vuestro interés por lo que estoy ofreciendo y me encanta y me satisface un montón. Vamos a otra vez a dedicarnos a esta diapositiva. Generally considered a classic folk rock song. Generalmente, o sea, generalmente por todos considerado como una canción Clásica, folk, rock. Folk es folclore, rock es rock. Aquí no hay eh, trad traducción. Rock. Um, o sea, esta canción al principio se consideró como una canción clásica de folclore, folk, folk, folclore, rock. Esta, a pesar de ser así, creo que quiere decirme aquí, The Song Was Added, esta canción fue añadida to the national recording registry, a un registro nacional de grabaciones, en la librería del congreso, para, por haber sido um, importante culturalmente, históricamente y estéticamente en 2012. along with the rest of the sounds of silence album, junto con el resto de las del álbum de The Sounds of Silence. The Sound of Silence es la canción. The Sounds of Silence es el álbum, aunque originalmente también se le dio el título The Sounds of Silence. Pero no sé por qué. Al principio, pues se quedó la canción con The Sound of Silence. Y aquí habéis visto algo que si habéis seguido la lección eh, veis que aquí también está The Rest. Rest es el resto también, o sea, no es solamente el silencio, el descanso, sino también es el resto. Y bueno, vale. Uh, y aquí creo que ya es ya lo último. Uh, y aquí pues también el crédito es uh, que lo he sacado de Wikipedia, Wikipedia. Originally titled The Sounds of Silence on the album Wednesday Morning 3 AM. The song was shortened for later compilations beginning with the 1972 compilation album Simon and Garfunkel's Greatest Hits. The título originalmente era, lo que acababa de decir, The Sounds of Silence on the album Wednesday morning, 3 a.m. The um, canción, o sea, the título, was abreviado. creo que se refiere a que le quitaron la S. Cuando ya fue eh, añadido a la compilación en 1972 del álbum eh, Los mayores éxitos de Simon and Garfunkel históricamente. Bueno, espero que os haya servido de mucho para aprender y ahora os voy a ver otra vez, una vez más, aquí antes de despedirme en el chat y veo que me habéis escrito un montón de comentarios. Muchísimas gracias. Ahora una cosa muy importante. Como he tenido te eh, fallos técnicos, no podré ser capaz ahora mismo de emitir esta canción en directo en Instagram, que es lo que hago al final de las lecciones. Pero intentaré hacerlo eh, estos próximos días. Por favor, daos de alta en mi lista de correo electrónico vía mi página web, que la, eh, el, el enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y por favor, eh, bueno, ¿qué más? Eh, como ha habido un poco de fallos técnicos, pues lamentablemente ya lo he dicho, no quiero eh, repetir mucho más, eh, transmitiré en directo la canción entera en Instagram o mejor la subiré en estos próximos días como canción entera en YouTube. Y la semana siguiente, el domingo, a las 18 horas, hora española, hora aquí en Europa y ya lo veréis cuando um, veáis el enlace que recibiréis o el recordatorio que recibiréis o el correo electrónico que recibiréis, eh, también vuestro horario en donde sea que estéis. Muchísimas gracias otra vez y aquí pues termino con... Hello darkness my friend I've come to talk with you again. Que la canción entera por motivos de derechos de autor, por separado o en mi canal o y en mi canal de Instagram. Un abrazo a todos, besos y gracias, gracias, gracias otra vez. Y aquí me despido de vosotros con mi logo. Hasta la próxima. Hasta el próximo de mi...